Gracias, Amado. Gracias, Carolina, compañero Francis. Gracias al equipo de producción y gracias a toda la gente que, como siempre, dedica su tiempo a escucharnos, ¿verdad? Y a comentar también, a estar de acuerdo con nosotros y a estar en desacuerdo. Gracias a toda esa gente porque esa es la democracia. Miren, antes, en las escuelas, los maestros daban la clase de manera lineal. Era lo que ellos decían y punto. En los últimos años, esa tendencia ha ido cambiando. A un estudiante le dan un texto y le preguntan, ¿qué usted opina de eso? ¿Qué usted entendió de eso? Eso busca, para los que no lo entienden, ir desarrollando en el estudiante el sentido crítico. Es decir, de un texto, de una información, de una opinión o de lo que sea, escuchar qué es lo que el estudiante entiende y además, ¿qué opina de eso? Si está de acuerdo o si no. ¿Y qué planteamientos hace diferentes a ese texto? Eso ha permitido que la democracia llegue a las aulas, tanto en los colegios de primaria, de secundaria y a nivel universitario. Y para mí es algo maravilloso porque ha permitido cambiar la estructura del maestro, tenía siempre la razón, a lo del estudiante también puede opinar y puede enseñar al maestro. Por eso ustedes ven que ya básicamente a nivel de grado y de posgrado, ustedes escuchan que los maestros dicen, vamos a aprender yo de ustedes y ustedes de mí. Y es un intercambio de conocimientos maravilloso. La formación a nivel de distancia, por ejemplo, en el caso mío, yo el grado lo adquirí a través de autoformación. La educación a distancia te permite eso. El esfuerzo es de manera personal y tiene que existir un interés muy especial en tu formarte. Es decir, que todos los conocimientos que tú adquieres, todas las competencias que tú adquieres, eres tú quien tienes que conseguirlas. Te dan un parámetro, te dicen, mira, en esta materia tú tienes que lograr esto y eres tú que tienes que enfocarte en lograrlo porque al final te van a dar un examen de 50 puntos que más o menos marca lo que tú pudiste aprender o no en esa materia. Entonces, yo me formé en grado en esa, con esa metodología. Ahora bien, eso me ha permitido a mí ser un ente crítico. Y como digo aquí, tratar siempre de ver en las cosas más allá de lo evidente. Hace unos días, yo dije en este programa, específicamente el día 7 de septiembre, de octubre, yo dije en este programa que lo de la eliminación del toque de queda había sido un engaño para embullar, para entretener a la gente y que no pensara en el alza de los combustibles y en la reforma fiscal que venía zumbando. Y además, en el aumento de los precios de la tarifa eléctrica que ya están subiendo, sin que la gente se dé cuenta, sin que le avisen, ya están subiendo la tarifa eléctrica. Todo eso lo tumbaron con la cuestión de la vacunación, de la tarjeta de vacunación y con la eliminación del toque de queda. Muy buena estrategia del gobierno, pero un acto de, si se quiere, de engaño, una especie de sofisma para manipular el pensamiento de la gente. Es lo que yo no estoy de acuerdo que un gobierno lo haga, y más un gobierno que se vende como transparente. Hace unos días, o en ese mismo fin de semana, que fue el pasado, viernes, sábado, domingo, tiraron un borrador de la reforma fiscal que supuestamente se intenta implementar. Lo tiraron de manera irresponsable. Pongan esa bola a correr, así como dijo el compañero Francis. Pongan esa bola a correr a ver qué piensa la gente. Y luego decimos que no fuimos nosotros. Un documento, señores, de 90 páginas. Oigan, un documento de 90 páginas. Lo tiraron a correr para ver qué pensaba la gente. Tienen eso. Y después salgan a decir que no fuimos nosotros. Pero realmente somos nosotros. Es el gobierno que está poniendo eso. ¿Y qué resulta? En ese ensayo que tiraron, ¿verdad? Ese tubo de ensayo que tiraron ahí. Esa vez, vamos a ver qué dice la gente. Esa bola de humo sale a relucir que el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, el IPI, lo reducirían de 7 millones, por ejemplo, una casa le vale más de 7 millones a usted, va a pagar el 1% anual del valor.
Es decir, si vale 5 millones, te va a pagar 50 mil pesos anual. Si vale más de 7 millones. Ahora, con esta reforma de hacerse así, ya por un inmueble de 5 millones te va a pagar el 1%. Es decir, cualquier casita va a pagar ya el 1%. Es decir, usted no va a tener casa, usted va a tener que pagarla anual. Un tablazo a la clase media. Porque los ricos no tienen casa de 5 ni 7 millones. Valen más de 10 millones. Seguimos. Pero además, a las personas físicas le estarían cobrando, aquellos que ganen más de 72 mil pesos, un 35%. Oigan esa vaina. O sea, los que andamos por ahí, ¿verdad? Los que andamos por ahí, que ya pagamos, por ejemplo, impuestos sobre la renta, vamos a tener que pagarle al gobierno más cuarto. Por ejemplo, en el caso mío, anualmente yo tengo que pagarle al gobierno un 27% de mis ganancias netas, es decir, de mis ganancias limpias. Entonces ahora el gobierno me quiere cobrar a mí, un 30%. Me va a aumentar un 3%. Qué ameno es el gobierno. Pero seguimos. Le van a aumentar, ¿verdad?, el impuesto a las bebidas azucaradas. Ahí yo estoy de acuerdo, porque las bebidas azucaradas, aunque a mí me gustan, lo que hacen es daño. Entonces lo que te hace daño, grábalo para que le haga menos daño a la sociedad y tú te beneficies. Estoy de acuerdo con eso. Al alcohol. El alcohol, ¿verdad?, es de consumo selectivo y por tanto también estoy de acuerdo que se grabe. A los cigarrillos, ahí estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa? El marbete, si Pedro tiene un carro que vale 500 mil pesos, va a pagar o pagaría, de acuerdo a esa propuesta, lo mismo que va a pagar uno que vale, déjame ver, menos de 10 mil dólares. ¿Cuántos son 10 mil dólares, Giovanni? Calculen eso, yo soy malísimo matemático. 580 mil. 580 mil pesos son 10 mil dólares. Entonces, es decir, que yo que tengo un carrito de 150 mil pesos, por ejemplo, voy a pagar lo mismo que aquel que vale 500 mil. Y de ahí para allá, más de 10 mil dólares, un 1% del valor del vehículo. Es decir, la misma vaina. El pobre va a pagar lo mismo prácticamente que el rico. Pero además, oigan esto, elimina la deducción del gasto educativo del impuesto. Por ejemplo, hay empresas que, Pedro tiene una empresa, persona jurídica en la cuestión, él de los gastos de él reduce la parte educativa. Eso es un fomento, ¿verdad?, para que se motorice la educación. La propuesta es quitarlo. Y así sucesivamente, señora, una serie de impuestos que vienen a golpear precisamente a la clase media y baja. ¿Y adivinan por qué? Y aquí los estaba esperando a que cayeran solitos. Yo le decía, tiempo al tiempo. Ahora va a salir, ¿verdad? Se va a quedar clarito por qué esto no va a afectar a los ricos. Pedro, te lo dije. ¿Sabes por qué? Porque los ricos sacan sus fortunas a paraísos fiscales. Pregúntale a Luis Abinader, ¿por qué tiene su dinero en paraísos fiscales? Mucha gente decía, eso es legal. Claro que es legal, porque los ricos son los que llevan los políticos a los puestos y hacen las leyes en toda parte del mundo. Y entonces, ¿qué resulta? Luis Abinader no va a ser afectado como empresario. ¿Por qué? Porque su dinero, su fortuna que debería estar aquí pagando impuestos, produciendo empleos en la República Dominicana, está en paraísos fiscales en otros países, pagando menos impuestos por allá y dejando de producir ganancias para la República Dominicana. Es decir, que esto de la reforma fiscal afectará a la clase media y a los pobres, no así a los ricos multimillonarios, porque ellos tienen su dinero fuera. Lo tienen en Suiza, lo tienen en Suecia, lo tienen ahí en paraíso fiscal, lo tienen por Panamá, lo tienen en esos paisitos, ¿verdad? Donde ellos, señores, estos cuartos son demasiados, pagamos demasiado impuesto, vamos llevándolo de aquí. Vamos a ponerlo allá en paraísos fiscales, donde prácticamente no pagamos nada, y no le paguemos impuestos a este paisito. Eso es lo que pasa, que ciertamente no es ilegal, pero es inmoral. No es correcto. Y ya el Papa, incluso el Papa, el líder de los católicos, ya dijo que aquellos, ¿verdad?, que están por allá con su dinero es porque no tienen la conciencia limpia. Lo dijo el Papa, no yo, lo dijo el Papa. Sí, es cierto, ¿qué tú haces con tu dinero escondido por allá cuando esa riqueza deberían estar produciendo más riqueza en la República Dominicana, pagando impuestos y promoviendo el desarrollo de tu país? Agárrense los pantalones,
que ese puestazo que tiró el gobierno para ver prontamente viene y va a terminar afectada la clase media y los pobres, porque los ricos no van a pagar absolutamente nada. Muchísimas gracias.